En la Asamblea Legislativa, el ministro de Obras Públicas reiteró el llamado a los diputados a modificar y ratificar los fondos que fueron aprobados y forman parte del programa KFW, y en el que los diputados hicieron modificaciones e incluyeron obras no consideradas en el destino de los fondos. Son 12.5 millones de euros en donación y son 11 millones de euros en préstamo. Eso todavía está en la Asamblea Legislativa pendiente de aprobación. Se dieron todas las tormentas tropicales, Amanda, Cristóbal, se generaron cárcavas, se cayeron puentes, incluso colapsaron diferentes viviendas y hasta la fecha no se han hecho las modificaciones pertinentes y no podemos hacer las obras de mitigación y obras que reduzcan la vulnerabilidad en diferentes lugares de nuestro país. El programa de adaptación urbana comprende zonas de alto riesgo como Soyapango, Ilopango y San Salvador, según el programa denominado Adaptación Urbana al Cambio Climático en Centroamérica. Estamos a punto de perder esa donación y ese financiamiento que es necesario para diferentes lugares. Incluso los mismos diputados han estado llegando a comunidades, fueron al Coro, fueron del Distrito 6 de San Salvador y fueron a otros sectores, al Granjero 2. Y fueron a decirles que los fondos ya estaban, de una manera descarada, considero, porque al final los fondos todavía están acá pendientes de las modificaciones para que nosotros podamos acceder a esos recursos. El gobierno solicitó una prórroga a Alemania para diciembre de 2021. Sin embargo, la prórroga aprobada vence en diciembre de este año, por lo que de no haber una modificación, los fondos se perderían. Maricela Núñez, Noticiero El Salvador.